la atención del usuario va a seguir siendo telefónica y virtual como hemos aprendido a hacerlo durante la pandemia y que continúa. Uh-huh. Y lo que se ha comunicado últimamente es la decisión del Superior Tribunal de Justicia, que es el área del Poder Judicial de la Judicatura. Nosotros somos otro de los tres organismos que lo integran al Poder Judicial. Arranca, digamos, con presencialidad de sus agentes en el lugar de trabajo. También en ese caso se nos ha recordado a nosotros como usuarios del sistema que brinda la Judicatura que continúan los turnos para la atención presencial de abogados o la vista de expedientes y demás. Hay que sacar turno, o sea, eso no varió para la comunidad. Nosotros, Defensa Pública, está en ciernes arrancar con un sistema de presencialidad laboral a partir del 1 de marzo, uh-huh. Pero remarco, porque la gente piensa que por ahí es un cambio de la atención al usuario. No, al usuario no va a haber cambio, va a seguir siendo virtual. Es para el empleado. Es para el empleado, para la gente que trabaja acá. Igualmente nosotros, gracias a la digitalización del expediente, que ha sido una de las de los emprendimientos a nivel de Poder Judicial y del Superior Tribunal de Justicia, que nos ha permitido trabajar de forma virtual. Hoy tenemos una diligencia laboral completamente diferente. Nos permite diagramar nuestros horarios de trabajo de una manera diferente. ¿Se ha hecho más dinámico? Sí, muchísimo más dinámico. Todo. Uh-huh. Y esto es fundamental. No solo en los ahorros de costos que implica en cuanto a eso, sino también que la documentación se ha digitalizado toda. Entonces, nuestros usuarios, si tienen que mandarnos documentación, la mandan al WhatsApp que nosotros usamos. El agente de mesa de entrada, que es el que maneja el WhatsApp y los turnos, baja esa documentación, la convierte en un PDF y se la envía por mail al abogado. Y desde su casa accede a nuestro sistema, donde se enlista como si fuera una agenda, lo es, una agenda de turnos. Y entonces se loguea, ve que tiene los usuarios que tiene para atender, los llama, los atiende y lo hace todo por teléfono. Antes imagínense lo que eran 50 personas ahí abajo. Hoy esa persona llama, está agendada y cuando antes se pasaba en esa sala de espera, hoy está en su casa. Puede hacer tareas, todo hasta que recibe el llamado del abogado.